¿Dónde está? ¿Dónde está Sigurd? Está vivo. Pero no está contigo. ¿Dónde está? Dag, ahora no. Tengo que hablar con Randvi. No lo has encontrado, ¿verdad? Dínoslo, Eivor. Merecemos saber la verdad. Tengo que hablar con Randvi. Apártate, ahora. No lo has encontrado, porque no lo has buscado. Te observo, Eivor. Sé muy bien lo que eres. Eivor, vienes sola. Y eso me hace temer por Sigurd. No, no lo he encontrado. La loca de Fulke se me ha escapado. Se lo ha llevado a Sussex. Necesitamos un ejército. Llama a nuestros aliados. Recuérdales sus juramentos. Antes de que... ¿Antes de qué, Eivor? Lo ha torturado Randvi. Le ha hecho cosas innombrables. Nos ha dado su brazo amputado. Temo que quiera matarlo. Lentamente. Dioses. Wolf, me alegro de verte. ¡Enfréntate a mí, Eivor!
¡Alto! ¡Matalobos! Acabemos con esto de una vez. Doug, date la vuelta y lárgate. Yo no soy como tú, Eivor. No rehuyo de mis responsabilidades en aras de alcanzar la gloria. Siempre estoy con los míos. Durante meses me he mantenido a tu lado y he sido leal a Sigurd porque creía en él y en sus planes a largo plazo. Sigue las órdenes de Eivor, me dijo. Y eso he hecho. Incluso sin estar de acuerdo, he hecho lo que me has pedido. ¿Y a dónde nos ha llevado eso? Sin Jarl, sin propósito alguno, viendo cómo buscas la gloria por estas tierras, igual que un potro desbocado. Podrías haber hablado conmigo en confianza, Doug, pero ya es tarde para eso. No lo necesito. He tomado una decisión. ¡Escuchadme todos! Desafío a Eivor por el liderazgo del clan hasta que regrese Sigurd. ¡Lárgate, Doug! ¡No! ¡Combatamos a muerte! ¡Acepto! ¡Pongamos fin a esto! ¡Oh! ¡Un último acto de valentía! ¡Muy bien! ¡Formad un círculo! Me haré una copa con tu cráneo. Por favor. No quiero hacer esto. Lárgate. No seas insensato. Podemos solucionar esto de otro modo. Cobarde hasta el final. Sé valiente, Eivor. Tendrás una muerte rápida. ¿Qué te ocurre, Eivor? ¿Tienes miedo? Solo a lo que debo hacer. Si aceptas el destierro, no te mataré. Vete de aquí, pero hazlo con vida. ¡No te apiades de mí! ¡Lucha! Como quieras, no me das otra opción. ¡Por favor! ¡Por los hermanos! ¡Tú! ¡Tú! Si yo sintiese algo de compasión, no sería hacia este pobre desgraciado. Me ha obligado a hacerlo. Sí, y la insolencia se paga con la muerte. Tú misma lo dijiste. Le has dado todo lo que te ha pedido. Con eso debería bastar. En el Salón de los Héroes no hay sitio para alguien tan débil. Ha luchado por defender lo que creía. ¿Acaso eso no es importante? Lo es. Aún así lo has matado. ¿Cómo se paga realmente la insolencia? Eso lo decides tú. No tendríamos que haber llegado a esto, viejo amigo. Toma, cógela y ve al encuentro de Odín. Ojalá encuentres en tu nueva vida lo que buscabas en esta. Marchaos a casa. Me encargaré del cuerpo. ¡Marchaos a casa! Doug me acusó de traición.
Me acusó de romper un juramento y he tenido que responder así. Ahora escucharéis la verdad. Nadie desea más que yo que Sigurd regrese. Lo sabéis. Lo sabéis. ¡Todos! Y quemaré los campos. Y vaciaré los ríos de Wessex para encontrarlo. ¡Ese es mi juramento! Lo juro. Encontraré a Sigurd. Recuperaréis a vuestro jarl. Os lo prometo. Dad, tu muerte como tu vida fue soberbia y desafiante, y no te envidio por ello. Echo de menos oír tus historias, viejo amigo, pero las recuerdo bien. Espero que Sigurd sepa cuánto significaba para ti. El momento de decirse esas cosas ha pasado y no volverá. Pensamos mucho en ti, Dag. Me pregunto qué habrá sido de ti, si es que queda algo de tu fuerte espíritu. Espero que Sigurd sepa cuánto significaba para ti. El momento de decirse esas cosas ha pasado y no volverá. Siento no haber estado aquí para despedirte, viejo amigo.
Eivor. ¿Cómo te sientes, Eivor? Preferiría no hablar de ello, la verdad. Lo comprendo. Quiero ver el mapa de las alianzas. ¿Qué hay de Essex? Hemos recibido una citación del regidor y su señora de Colchester. Quieren que los asistas en un asunto sumamente confidencial. Eso no suena bien. ¿Quién es ese regidor? ¿Otro lacayo del rey Alfred? Según mis exploradores, es un hombre al que le preocupan más sus vicios que la seguridad de su pueblo. Ve con cuidado. Partiré de inmediato. Una alianza en Essex sería muy valiosa, pero actúa con cautela. Explora la zona, Sinin. Parece que el regidor Birstan ha hecho de esta ruina su hogar. ¿Qué hace mi copa vacía? Puede que lo esté porque has vaciado el barril. ¡Maldito Birstan! Lleva su casa igual de mal que sus tierras. Estrid es una buena esposa, más de lo que merece. ¿Qué vas a saber tú, Edred?
Tu mujer es una cerda con sayo. Mi Sueteran es una gran mujer, pedazo de bufón, y una excelente cocinera. Con buen hocico para las trufas. Como Birstan no vuelva pronto, el vino no va a ser lo único que se vierta por los suelos. Calma, caballeros. Todos estamos tensos por la espera, pero tratemos de ser civilizados. Señor. ¡Ah! Una danesa con aspecto heroico. Busco a Birstan, el regidor de esta comarca. Nuestro señor no está en casa, pero su esposa está recibiendo visitas arriba, como acostumbra. Si hablas con ella, dile que nos hemos quedado sin cerveza. Nos faltan al respeto, señora. Cerveza por los aires, barro por los suelos. Ces anglais sont de cochon. Les anglais sont de somme. Y nos han vaciado la despensa. Tan solo nos quedan dos faisanes asados y un barril de cerveza. Espero que Birstan haya cazado uno o dos jabalíes. O a la lista de agravios, sus cens añadirán la falta de hospitalidad. Cochon, cerdos asquerosos. Chut, ma chère. De nada sirve indignarse. A un grito mío acudirán los guardias. Enfundad el arma, señora. Soy Eivor, del clan del Cuervo. Vuestro esposo me hizo venir. Otra danesa. Yo soy Estrid, esposa del señor de Essex. Como tal vez sepáis, mi señor no está en la casa. Si no está, hablaré con vos. Podrías, Eivor. Ahorrémonos las formalidades. Seguro que este salón gozaría de tu ingenio, pero los acuerdos has de alcanzarlos con él. No pareces la típica esposa cuitada, sajona. ¿Aún percibes rescoldos de mi fuego franco, paseante de cuervos? ¿Acaso aún danza en mis ojos? Estoy harta de perseguir sajones. ¿Robaron a tu esposo? ¿Está borracho o perdido? Estará recorriendo el bosque en busca de presas, ignorando los asuntos vitales de Essex. Te llamé por uno de esos asuntos. Si logro encontrarlo, le recordaré sus deberes. Ah, sería un milagro. Su lugar de caza preferido está al este. Los campos de lavanda atraen a las presas. Dios lo ayude. Con suerte no se lo habrán comido. En cualquier caso, volveré. Santos se hartarían de esperar a que Birstan cuelgue su arco. Estimada Estrid, hemos de discutir los asuntos de nuestra tierra, con o sin él.
Muéstrame qué hay por ahí. La caza es vigorizante, pero espero que el regidor no se haya convertido en presa. Un campamento sangriento es un mal augurio. Los atacó una gran bestia, lo bastante fuerte como para matar a un caballo. Estas huellas en la hierba son de una presa grande. Los restos de una partida de caza. La masacre es obra de un animal grande. Fueron sorprendidos mientras comían algo. Los cazadores cayeron presas de una gran bestia o dos. Solo espero que Birstan aún viva. Necesito ver con tus ojos, amiga. ¡Birstan! ¡Prepara tu arco! ¡O acepta tu destino como matanza de jabalíes! ¡Tienes que te embistan! ¡Ya has matado a bastantes hombres por hoy! ¡Arrodíllate! ¡Luchas bien! No habría sobrevivido a esta emboscada sin ti. Tienes mi gratitud. ¿Acaso te envía Dios que has aparecido en mi momento de mayor necesidad? Me envía, Estrid. Tu esposa y los Thanes de Essex quieren ver tus pelotas en un yunque de herrero. ¿Y cuándo no? Puedes regresar y decirles que una garra salvaje me destripó. Pobre Birstan. ¡Qué triste! ¡Muerto por un oso! Y te sustituimos por el bicho al frente de Essex. Mi Estrid preferiría sin duda sus patas de terciopelo a mis manos callosas. ¿Quién eres, pues? ¿Una mercenaria? Soy nórdica y no codicio dinero. Interesante. Los sajones tomamos a daneses y nórdicos por bárbaros feroces llenos de garras y dientes sin ninguna sutileza o ingenio. Pero oye, ¿eres la nórdica a la que convoqué? Soy Eivor del clan del Cuervo. Insinuaste una posible alianza a cambio de mis talentos. Me cachis, es verdad. Volvamos de inmediato a Colchester para ampliarte información sobre lo que me atribula. Me alegra que respondieses a mi invitación. No esperaba tal despliegue de medios. Menos mal que llegué a tiempo. Has perdido a muchos hombres. Y buenos. Serán enterrados como este vido y sus familias recibirán la atención necesaria. Tus hombres sacrificaron mucho por tu disfrute. En efecto, eso no reconforta mi corazón torturado. ¿Por qué me hiciste venir? ¿Crees en el amor verdadero, Eivor? He amado. ¿Pero de verdad? ¿Has sentido en el pecho un dolor dulce y duradero que te paralizaba con su aguijón? Bastante dolor hay ya en un combate. No lo deseo en el amor. Yo lo ansío. La emoción de una victoria sedosa. Estrid, mi esposa, carece de fuego. Es como un pez fuera del agua, frío y muerto. Demostró una gran pasión cuando la conocí, manteniendo a raya a los Thanes. Ellos la adoran, desde luego.
alguno con demasiada devoción. Y yo no he sido un marido bueno y atento. He sido como un ganso desplumado en el amor, y por si no bastara con eso, un gobernante ruinoso. La mano que lleva el timón ha de ser fuerte, Birstal. Mi mano está más cómoda tensando la cuerda de un buen arco, y mis ojos fijándose en una presa. Desde luego, las coronas pesan. Corramos entonces por el bosque, libres como los lobos. Vivamos de nuestro ingenio, cacemos y festejemos. Tu visión del mundo es muy romántica, Birstan. No temas. Mis guardias no te molestarán cuando estés conmigo. Te equivocas si me ves capaz de preocuparme. ¿Levantaste esta ciudad sobre las ruinas de otra? No. Sus constructores se pierden en los anales de la historia, más avanzados que los sajones y sus casas de adobe. Mi ambición es construir un gran palacio, lleno de mosaicos y cálidos patios. ¿Qué te detiene? Lo que a todo el mundo, salvo a las mentes creativas. Dinero, imaginación, talento. ¿Y tu pueblo? ¿Es Essex feliz? Esa es una pregunta que nunca me he hecho. Supongo que sí. Espero que sí. Alfred cree que gobierno como pollo sin cabeza, aleteando y cacareando sobre poco más que qué habrá de hacer. ¿Interfiere? No. Censura. ¿No es infinitamente peor? Pero mira. ¿Quieres ayudarme a esquivar las lanzas de su descontento? Que te cuenten sus calamidades. Si puedo, te aconsejaré. ¿Qué lechuza es esta, Birstan, que te ulula al oído? Alguien de confianza que ha venido a sacar a Essex de sus zozobras. Empecemos, queridos hermanos. Quizá quieras empezar tú, Edred. ¿Qué te aflige? Eres una deshonra, Birstan. No embriagarías a un marrano en una taberna. Los hombres de Alfred campan por todo Essex. El rey Alfred, sí. Aunque está en su derecho, la presencia constante de sus hombres es un problema, sin duda. Hombres o alimañas, si Alfred se inmiscuye en los asuntos de Essex, devuélvele a sus hombres en ataúdes. Ah, ¿deberíamos cuestionar su derecho a gobernar? ¿Acaso no fue Essex en su día un reino independiente? ¡Hay que luchar! ¡Luchemos! ¿Y tú, Wyatt? ¿De qué me hablarás? De los preparativos de la festividad de Lamas. ¿Cómo pretendes gastar tanto cuando tu pueblo está pasando hambre? Debería aflojar un poco su bolsa y contribuir con el festival. Veo que te preocupa el elevado coste de una festividad que agradece a Dios las buenas cosechas. Contribuye con tus monedas, entonces. ¿Y Aldrich? ¿Vas a ladrar como una perra igual que Edred? Ya conoces mi opinión, Birstan. El Fidd, ¿podemos permitirnos mandar hombres a las guerras de Alfred con cosechas tan exiguas? Niégate a enviar hombres. Que mueran los de Alfred en su causa perdida contra los nórdicos. ¿Entonces nos negamos? ¿Decir que no al rey? ¿Has perdido el juicio, Birstan? ¡Hala! ¿A qué he respondido a vuestras preguntas? Eres la vergüenza de la comarca, Birstan. Inútil. ¿Inútil? Eso digo yo. Y ni así abandonáis mi techo. ¡Largo! No tengo tiempo para trifulcas. Wir lassen es dir in der Form.
Les hemos callado la boca. Has estado bien, Eivor. La clave, el equilibrio. Lo que necesitas es una mano firme, Birstan. Tanto para cazar como para gobernar. Tanto hablar de caza me ha hecho añorar los bosques. Tu esposa te está esperando, Birstan. ¿No te preocupa que otro hombre empape de sudor tus sábanas? Hace lo que tiene que hacer, como yo. Has hecho lo imposible, Danesa, de volver al ganso extraviado al corral que pertenece. Ah, mi gruñoncita. Tu rostro adusto oscurece el sol de mi regreso. Tus zen se han bebido la cerveza que nos dio el abad, toda ella. Eso sí que es una tragedia de la que tardaré en reponerme. Si me mirase con el mismo afecto con el que caza ciervos, nuestro matrimonio habría sobrevivido. ¿Qué necesitáis de mí? La cuestión es más del corazón que del estado, Eivor. La escasa pasión que hubo entre nosotros se tornó en litigio hace ya mucho. Lo que queremos es ser libres, Eivor. Yo de mi esposa y mi esposa de Essex. Soy una mujer de armas, no sé cómo puedo ayudaros. ¿Por qué no os separáis? Ay, si fuese danesa no habría ningún problema. Pero me temo que la cosa no es tan sencilla. No os pongáis tan poéticos. Hablad claro y sin rodeos si queréis que os ayude. Teníamos un plan sencillo. Una mujer perdida y una mujer encontrada. Hace tiempo pagamos a un danés para que me secuestrase y me llevase a Francia. Como puedes ver, no lo hizo. Aunque sí puso empeño en otros asuntos. Algunos nórdicos son rápidos al coger el dinero y lentos al ganárselo. Yo os doy mi palabra. ¿Intentamos de nuevo el secuestro? Está casi todo planeado. Solo necesitamos a alguien de más confianza. Si lo hacemos, debería ser a plena vista y de forma llamativa. ¿Durante la festividad de Lammas? ¿A la vista de campesinos y guardias? Necesitaremos un barco para llevarte a Francia y un capitán para partir de Inglaterra. ¿Podríamos pedírselo a él? Creía que ya no tenía ni barco ni tripulación. Búscame en el mercado, Eivor. Nuestros ingratos invitados necesitan comida y cerveza para aplacar su ira. Mi esposa es una anfitriona muy atenta, Eivor. Es la forma de mantener a raya a mis broncos zens. ¿Y la mujer encontrada? Una dulce flor, Álfida, mi amor de la adolescencia. La dejé hace 20 años en Maldon para casarme con mi flor con espinas. ¿20 años? ¿Esas ascuas pueden volver a arder? Ojalá. Tienes que avivar la llama. Búscala, llévala a mi casa del lago y enciende allí una hoguera. Yo iré después. Creo que vivía en la última casa de Maldon. Una pequeña morada de la que guardo gratos recuerdos. Os ayudaré y rezaré a Freya para que este juego amoroso salga bien. Buena suerte, Eivor. Rezaré para que encuentres a mi Álfida hermosa y anhelante de mi amor. ¿Qué hago ahora? ¿Buscar primero a Álfida o reunirme con Estrid en el mercado?